Con doblete de Jacobo Cueto e individual de Brian Robles, el equipo de Cocodrilos FC venció por marcadora de tres goles a uno a los potros Allende en la gran final del torneo 2018 de la Liga de Fútbol Juvenil de Villa Allende celebrada en el campo El Faro de citada localidad. Compromiso que por lapsos fue de ida y vuelta, con llegadas de peligro en ambas áreas, siendo el conjunto drilo el más certero frente al arco, situación que les permitió quedarse con el título en disputa. Tras los 90 minutos, Brian Robles, anotadora del último tanto, platicó acerca del triunfo José pues mi equipo lo vi bien parado en la cancha, tuvimos buena distribución de balón y lo más importante es que no nos desesperamos este, llegado a la presión del otro equipo. Pues del cuerpo técnico y pues los jugadores muy contentos ya que este proyecto lo tenemos desde hace dos años y hasta ahora se nos dio. Gerardo Mijangos, capitán de los Corceles, comentó que a pesar de la derrota se van satisfechos con lo hecho durante el campeonato. Sí, el partido estuvo bien, la verdad a mí me... Me gustó, me agradó, fue de vuelta, aunque tuvimos un poco más de oportunidades. Eh, no me arrepiento de nada, el partido se dio como se dio y fue interesante. Hubo algún tipo de encuentro entre los árbitros, entre nosotros y nuestros jugadores, pero la culpa no es más que de nosotros y de, seguimos adelante, el equipo sigue y vamos a dar nuestro mejor esfuerzo para el próximo torneo. Finalizado el encuentro, el campeón y subcampeón de la campaña recibieron los trofeos correspondientes. Enrique Martínez, RTV, más deportes.